presente en el evento Security Day 2017, realizado por la empresa ESET. El evento contó con una gran asistencia de empresarios y ejecutivos de las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, en nuestro país, donde trataron diferentes temas sobre la seguridad informática por sus expertos. A continuación, veremos un resumen del evento. Por cierto, nuestra gente es una base fundamental en nuestro modelo de negocios. Si fuera gente, sin su recomendación, sin su opinión, sería imposible crear la tecnología multipremiada que es reconocida mundialmente, producto de su opinión, del talento de nuestras personas. Tecnología que ustedes gozan, que muchos de ustedes son usuarios y otros tantos seguramente ya conocerán de nuestro aporte. Nuestro modelo comercial nos permite tener sociedades como la que hoy día tenemos en Perú, que nos hace una de las pocas compañías de seguridad que tiene operaciones, oficinas propias aquí en Lima. Este evento no es otra cosa que parte de nuestro aporte en divulgación hacia la comunidad. Son 7 años continuos que este evento se viene realizando en Lima y que para nosotros es un verdadero placer hacerlo. Y por primera vez este año estaremos el día 15 en la ciudad de Cusco y el 18 en la ciudad de Arequipa. Así que realmente a nosotros nos llena de orgullo poder compartir con ustedes nuestros conocimientos, nuestra información. En el año 2015, seguramente muchos de ustedes comenzaron a escuchar la banca. En muchos de nuestros eventos, el ransomware pasó a ser el principal, digamos, invitado a los eventos, ¿no? Todo el mundo estaba hablando de ransomware. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de ransomware en el año 2012, 2010? La verdad que nosotros en el laboratorio de investigación ya veíamos este tipo de amenazas en aquellos años. Pero en el 2015, con la llegada de CT Developer y CryptoLocker, muchas empresas se vieron afectadas y todo el mundo comenzó a hablar de ransomware. Y les digo este año, cuando llegó WannaCry. Dije WannaCry y más de uno se acomodó su asiento. La verdad que este año la seguridad informática estuvo en boca de todos. Lamentablemente era esta una amenaza. Y si pensamos de cara al futuro, podemos imaginarnos Internet de las cosas. ¿Qué pasaría si el día de mañana estamos saliendo de nuestros hogares, vamos a encender el auto para ir al trabajo, y aparece un cartel en la computadora interna del auto que nos dice que tenemos que pagar $300 en Bitcoin para poder encender nuestro automóvil? Eso, si bien es una prueba de concepto, son temas que hoy en día ya estamos hablando. El segundo aspecto tiene que ver con los dispositivos móviles. ¿Cuántos de ustedes tienen dispositivo móvil? Todos. La verdad que si alguien me dice que no lo tiene, no le creo. Y muchos de ustedes probablemente tengan más de un dispositivo móvil. Y tablets, no solamente celulares, ¿no? El celular personal, el del trabajo, la tablet. Hoy en día, la gente tiene muchísimos más dispositivos que se conectan a Internet que los que tenía antes. De hecho, en el año 2016, la cantidad de dispositivos que se conectaron a Internet fueron mayormente dispositivos móviles. En general, siempre la computadora era más utilizada para acceder a Internet. En el año 2016, esto se dio vuelta. Fueron más los dispositivos móviles que se utilizaron para acceder a Internet que las computadoras y los otros dispositivos. Entonces, fíjense cómo realmente hoy en día los dispositivos móviles son nuestra herramienta diaria. A mí me roban el teléfono y yo me siento desnuda, es como que me falta algo. Hay algo ahí que, no sé, que me falta, me sacaron el alma de alguna manera. Y esto obviamente es un escenario muy utilizado por los atacantes. A medida que estos dispositivos se vuelven cada vez más populares, las amenazas se vuelcan a estos dispositivos. Y el año pasado hemos visto más amenazas para dispositivos móviles Android que las que hemos visto incluso para Windows. Lo que significa que los atacantes realmente están enfocándose en dispositivos móviles. Por último, el año pasado, la cantidad de vulnerabilidades respecto al 2015, por suerte fue menor. Hubo menos vulnerabilidades descubiertas en el año 2015. Pero lo alarmante es que, si bien fueron menos, el 40% de estas vulnerabilidades fueron críticas. ¿Qué significa? Que un atacante explotando una de estas vulnerabilidades podía acceder directamente a la información de la empresa.
Esa es una vulnerabilidad crítica, una vulnerabilidad que expone directamente la información de la empresa. Entonces, realmente, las actualizaciones de seguridad y los controles antes de que la aplicación salga al mercado están volviendo hoy indispensables. Teniendo en cuenta estos panoramas, díganme ustedes si su sistema de gestión actual hace frente a estas amenazas. ¿Sí? ¿No? La verdad que si me dicen que sí, los felicito. Realmente es lo correcto y están preparados para el mundo de mañana. Si no, todavía tienen consuelo. La verdad es que no están solos. En nuestro informe Cyber Security Report, donde evaluamos el estado de la seguridad en las empresas de Latinoamérica, el 52% de los encuestados nos dijo que solamente tenía los tres controles básicos de seguridad: el firewall, el antivirus y el backup. Controles básicos. Controles que existen hace muchos años. Y solamente la mitad de las empresas están implementando estos controles. Entonces, ni siquiera podemos hablar de cifrado, o de doble factor de autenticación, o de gestión de dispositivos móviles. Y no solo eso. Según un estudio de la consultora Gartner, el 75% de las aplicaciones fallaría hoy los controles básicos de seguridad. Hoy en día salen miles de aplicaciones al mercado, todo el tiempo, permanentemente aplicaciones nuevas que se están publicando. Muchas de estas aplicaciones son hechas por pequeños desarrolladores, por pequeñas empresas, que no tienen los test y las rutinas de seguridad para que esas aplicaciones salgan corregidas al mercado. Y presentan muchísimas vulnerabilidades. Y según Gartner, en los próximos años, todas las brechas de seguridad van a estar enfocadas en dispositivos móviles. Riesgo. Hemos estado hablando de riesgo. Definitivamente, esto es una constante. Pero, ¿qué es lo que realmente está en riesgo? ¿Qué está en juego con este tipo de amenazas? El negocio. Correcto. Pero, podemos vivir en mundos sin riesgos. Hace un momento, justamente, hemos hablado con Walter, el secretario de Gobierno Digital también lo ha mencionado, es imposible vivir sin riesgo. Una industria madura, como es la aviación aerocomercial, también tiene riesgos. Según reportes, tenemos dos riesgos. Una posibilidad de entre 1.3 millones de vuelos existe de que un avión tenga algún tipo de percance, un problema de seguridad. Sí. Pero al mismo tiempo, si quieres sentirte más cómodo, la Asociación Internacional de Transporte Aerocomercial también menciona que la probabilidad es aún más baja, 2,4 millones, o sea, uno entre 2,4 millones es que ocurra un accidente grave, es decir, que no haya sobrevivientes. Entonces, más baja aún. Pero estamos hablando de riesgos. No es lo mismo, por ejemplo, volar en Europa, que tienen unos niveles y unos estándares muy altos, que volar en África. Por cierto, IATA es la organización cuya una de sus principales misiones es garantizar la seguridad de los pasajeros. Entonces, es una industria madura, pero aún así tiene riesgos. Existe. Pero vayamos a la otra industria, a nuestra industria. Hace poco hubo un incidente de estos que no se notan, de estos que no pasan, que no tienen este efecto mediático como lo tuvo WannaCry. Porque WannaCry, de alguna manera, puso en evidencia lo vulnerables son las empresas al destruir datos, al cortar, al crear una brecha de operación en la compañía. Pero ¿qué pasa si en este caso se utiliza cierta funcionalidad, como en el caso de Google Docs, para a través de una herramienta bastante sofisticada en términos de ingeniería social, es decir, el arte de enviar? Todos los días nos llegan correos, que son parte de la estrategia, digamos, criminal, correos que son llamados phishing,
buscando tratar de robar nuestras credenciales. Incluso en el banco, la lotería, esta antigua historia de este descendiente de un rey africano que nos quiere compartir la riqueza, etc. Eso es todo lo que pero eso ya estamos preparados. Creo que ninguno de nosotros abre ese tipo de correos o va a algún enlace de este tipo de phishing. Es masivo, es conocido. Pero estamos preparados para un correo que viene de un contacto de confianza. Como yo le digo, ¿estás preparado para omitir un mensaje, un WhatsApp de tu jefe que te pide acción inmediata sobre el tema? Es más difícil. Y eso ocurrió justamente con Google. Porque dentro de la plataforma de Google Docs llegó un correo de un contacto de confianza pidiéndole que baje un documento. La funcionalidad que tiene Google en esta plataforma de Google Docs es de que tiene un toque, el zero toque, el zero authorization, que le permite, así como a Google, también a otras aplicaciones como Facebook, Microsoft y otras, digamos, compartir con aplicaciones de terceros la información, las credenciales del sistema. Este ataque lo que busca a través de ese link es que tú descargues, asocies tu cuenta, tu plataforma de Google Docs a una aplicación falsa, a una aplicación que lo único que hace es que pretende robar ese token y de ahí tener el acceso a toda la información. Y los que trabajan en la plataforma de Google Docs, mucha elaboración, muchos datos confidenciales, mucha información fundamental para la empresa esté en esta plataforma. Y es así que podemos ser víctimas a través de sofisticadas formas que no se hacen evidentes y que están, nos están poniendo en riesgo, sacando toda esta información sin que nos demos cuenta. Porque alguien que no es, que debería poder controlar algún tipo de elemento que le permite el efecto de salud. Por ahí tenemos la capacidad de controlar, de configurar el dispositivo para que el paciente tenga correcto de esta intervención digital dentro de su cuerpo, de sistema de clínica. Este control está en manos de alguien que no debería, podría llegar hasta generar un problema importante y hasta estamos hablando de alguien muy funcionario político. Para recordar un poco el tema, lo importante acá es no utilizar las configuraciones por default de las aplicaciones de los dispositivos que tenemos que conectar a internet, tener la posibilidad de configurar las contraseñas. Y sobre todo, y esto es algo que lamentablemente no depende de nosotros, sino de seguir haciendo nuestra decisión, es que los desarrolladores de los dispositivos tengan en cuenta la seguridad, además de la funcionalidad y la usabilidad. Bueno, por cierto, ya existe una para lo que es el monitoreo de pacientes en las salas de cuidados intensivos, le permite al médico atender a otros pacientes o los demandantes de este tipo de actividad y también controlar, por ejemplo, el suministro de medicina. Si esta aplicación es vulnerada, la vida de este paciente está en manos de alguien. La vida está en juego. Pero ya directamente estamos hablando de que podemos hablar de este control del uso de tu dispositivo, de tu vehículo, para que vamos a ver también puedo generar un problema de salud grave. Con el principio de la vida, yo sé que te esperaba la vida por todo el tiempo, en el tiempo de la realidad, alguien que me falta atrás. Tenemos que hacer la siguiente versión, necesitamos financiamiento de la forma más elegante que para nosotros. No te lo bien, el segundo de los puntos que quería hablar respecto a las personas que tienen esto tiene que ver con la vulnerabilidad. Decía en la demo junto a un adelanto de un dato que también les quiero compartir y quiero recordar. Y es una buena noticia y una mala. Así que voy a empezar por la buena, y es que las vulnerabilidades en líneas generales disminuyeron. Y esto lo podemos ver en el mismo momento. ¿Cuál es la mala? La mala es que las vulnerabilidades críticas subieron alrededor de 40%. ¿Qué pasa cuando tenemos una vulnerabilidad crítica
cuál es el tema de la capacidad del equipo, cuál es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es que el propio fabricante del sistema la detectó y envió el parque para que usted mitigue esta vulnerabilidad. Así todo, tuvimos 200.000 temas infectados. ¿Qué representó para nosotros en la industria de Buenos Aires? La posibilidad de hablar a la comunidad de seguridad y que nos preste la atención. Nosotros desde CET, por lo menos, venimos alrededor de 20-25 años hablando de seguridad de la comunidad. Pero bueno, ha tenido que suceder esto para que la empresa nos preste la atención y se pueda escuchar y se pueda decir, lo es importante, después se pueda afectar y no pueda afectar al puesto de trabajo de la persona de seguridad de la empresa. Se afecta también en la reputación. Y bien, yo en la semana, pero si yo no soy un doctor, como se te contaba, no puedo operar.